El Partido Popular critica las ferias y fiestas de Ciudad Real. La Diputación contribuye a la transformación digital de las empresas. Castilla-La Mancha espera una nueva vuelta al cole con normalidad. El Grupo Municipal Popular ha reprochado al equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciudad Real que la programación de la Feria de Agosto no haya tenido ningún atractivo especial, una feria y fiestas que no están a la altura de una capital de provincia y que han sido un copia-pega de otros años. Así lo ha señalado este miércoles la concejala del Partido Popular, Ana Muñoz, quien ha reiterado que apenas ha habido novedades. Desde el Grupo Municipal Popular queremos hacer el balance de nuestra feria, que lejos de ser un balance triunfalista, como declara la alcaldesa, ha sido una feria improvisada por llevar a perder capitalidad, ya que dejamos de ser un aliciente para el visitante y un revulsivo para el comercio y el sector hostelero de la ciudad, que se ha quejado por la falta de transparencia y participación. Feria de Ciudad Real sin Feria Taurina por tercer año consecutivo, con lo que eso supone. Han perdido la categoría de nacional, concurso de hípica, después de 52 ediciones. Criticamos que las actividades anunciadas como novedad hayan sido para los jóvenes incluso más caras y con más ruido y quejas para los vecinos. En cuanto a los conciertos de música, Muñoz ha afirmado que han sido los mismos cantantes y grupos que a lo largo de este verano han visitado o van a visitar otros municipios de la provincia con entradas mucho más baratas y ha reprochado a la alcaldesa que no haya contado con las asociaciones, colectivos y peñas de la ciudad para dinamizar las mañanas de la feria. Sin actividad en los jardines del Prado para los más pequeños, ya que el ayuntamiento no ha contado con las asociaciones, colectivos y peñas para dinamizar las mañanas de la feria, exceptuando los dos días con talleres organizados por las Dulcineas. Desde el Partido Popular agradecemos sinceramente a la Hermandad de la Virgen del Prado y su Corte de Honor la multitud de actos y celebraciones religiosas que han contado con la participación multitudinaria del pueblo. Ha faltado gestión política, organización con tiempo de antelación, y esta no es la feria que se merece una capital de provincia como es Ciudad Real. Dentro de las acciones que lleva a cabo la Diputación de Ciudad Real en materia de promoción económica, que se traducen en importantes apoyos que se renuevan cada año con el objetivo de dinamizar el mundo empresarial y los sectores productivos más representativos de la provincia, ocupa un lugar principal en la impronta de la gestión de su presidente, José Manuel Caballero, la transformación digital de las empresas. De ahí que no haya dudado en conceder una subvención nominativa de 23.000 euros a la Asociación para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria de Castilla-La Mancha, con el objetivo de que lleve a cabo en el presente ejercicio un proyecto de digitalización del sector empresarial con la finalidad de alcanzar un mayor grado de competitividad en nuestro territorio, aunque también se pretende el asentamiento de empresas, sobre todo en el entorno rural, y el enriquecimiento del tejido empresarial ciudadrealeño. Una oficina de digitalización del sector empresarial es el instrumento habilitado para conseguir avanzar en este importante reto. Las acciones se centran en la realización de actividades que conllevan la identificación de oportunidades de ámbito tecnológico y de digitalización entre las empresas de autónomos, pymes y micropymes de la provincia. Así pues, de la mano de un equipo de consultores expertos en el ámbito digital y de la industria 4.0, se coordinarán una serie de visitas a la empresa. Constituye un primer paso que sirve para realizar un diagnóstico que determine el estado tecnológico. También se estudian los procesos de fabricación, la gestión de negocio y las relaciones con terceros con la finalidad de buscar alternativas que mejoren los procesos al objeto de que resulten lo más eficientes posible. Finalmente, se establece una hoja de ruta para acometer la transformación digital. Este servicio de diagnóstico actúa un número determinado de jornadas que dependen del tamaño y la complejidad de las empresas. El diputado regional del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Camacho, ha apuntado que las palabras del presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, destapan su debilidad en el partido y ha afirmado que Núñez sabe que ni Feijóo le apoya ni los ciudadanos van a darle la confianza en las urnas. En resumen, él mismo, Paco Núñez, es el que dice que Feijóo lo apoya, porque Feijóo no lo ha dicho verbalmente, Feijóo ha hecho todo lo contrario, ha puesto en cuestión
el liderazgo de Paco Núñez en Castilla-La Mancha. Y él mismo habla de que va a gobernar con Vox porque sabe que nadie confía en él para ganar unas elecciones en Castilla-La Mancha. Núñez no tiene apoyo ni dentro de su partido ni fuera, y sabe que ni Feijóo le apoya ni que los ciudadanos van a darle la confianza en las urnas. Por otra parte, Camacho ha criticado la única propuesta de Núñez. Su única propuesta es crear un comité de seguimiento de crisis, con el que pretende, en realidad, seguir haciendo lo mismo que lleva haciendo en estos últimos dos años: aprovecharse de los problemas de la gente para seguir haciendo daño al gobierno regional y para no aportar ninguna solución. La realidad es que llegó la pandemia y la utilizó para hacer daño. Llegó la Dana y las Filomenas y la utilizó para hacer daño. Llegó la guerra de Ucrania y Paco Núñez siguió utilizando esta guerra para hacer daño al gobierno. Ahora llega una crisis energética en Europa y la sigue utilizando para hacer daño. Y eso es lo único que sabe hacer Paco Núñez en política regional: hacer daño al gobierno regional sin aportar soluciones, sin aportar alternativas, y por tanto solo intenta suplir su debilidad, suplir su falta de altura política, intentando crispar, intentando generar ruido, intentando confundir a la gente e inventando bulos. Finalmente, el portavoz de Bienestar Social del Grupo Socialista ha valorado el último informe de estadística de gasto sanitario público elaborado por el Ministerio de Sanidad. Hoy, en Castilla-La Mancha, se destinan 3,5 millones de euros más al día en sanidad que con el gobierno de Cospedal. Hoy, en Castilla-La Mancha, en vez de despedir profesionales sanitarios, que es lo que hacía el Partido Popular, lo que hacemos es contratarlos. Y, en consecuencia, hoy hay 11.000 profesionales sanitarios más que en el año 2015. Y esta apuesta por la sanidad pública también tiene un impacto directo, importante, en las infraestructuras sanitarias. Por ello, a día de hoy, en Castilla-La Mancha, somos la región que más obras sanitarias de toda España tiene. Y, además, tenemos un plan de renovación tecnológica para instalar maquinaria de primer nivel en todos los centros hospitalarios de la región. Todo lo contrario, si recuerdan, que el modelo sanitario de Cospedal y del Partido Popular, que consistía en privatizar hospitales, incluido el de Almansa, mientras Paco Núñez lo aplaudía, cerrar consultorios médicos o paralizar obras de centros hospitalarios. La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que el fin del socialismo y del sanchismo va a comenzar en Castilla-La Mancha el 28 de mayo de 2023, cuando echen al PSOE y a Page del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo ha afirmado en Ciudad Real, donde ha presidido el Comité de Dirección del Partido Popular Provincial, que marca el inicio del nuevo curso político. Estamos convencidos que la victoria del Partido Popular en nuestra región, con un gobierno del Partido Popular, haremos más fácil la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Estamos convencidos de que el fin del socialismo, de que el fin del sanchismo que tanta pobreza está trayendo, sobre todo a nuestra tierra, va a comenzar el próximo 28 de mayo, cuando el Partido Popular gane las elecciones municipales y autonómicas. El fin del sanchismo en España comenzará cuando echemos al socialismo de las autonomías donde hoy gobiernan, empezando por aquí, por Castilla-La Mancha, quitando a Page del gobierno de Castilla-La Mancha y llegando a conformar un gobierno del Partido Popular. Carolina Agudo explicaba que en este comité se hará balance del excelente trabajo de los dirigentes populares durante el verano. Este comité de dirección provincial en el que, bueno, pues vamos a hacer balance de la actividad del Partido Popular durante el verano. El balance que viene a destacar el grandísimo trabajo que han realizado los dirigentes del Partido Popular por toda Castilla-La Mancha, encabezados por el presidente Paco Núñez, pero también aquí los dirigentes del Partido Popular de Ciudad Real, estando permanentemente en la calle, con la gente, con los vecinos, escuchando las preocupaciones de tantas y tantas familias que lo están pasando realmente mal, con esa inflación en un 13,2%, la más alta de toda España, con una región como la nuestra, Castilla-La Mancha, que lidera la inflación, pero también lidera los peores sueldos, los sueldos más bajos, y con un socialismo, el de Emiliano García Page y el de Sánchez, que están condenando a Castilla-La Mancha a ser la región más pobre, con la inflación más alta,
con los precios más altos, con los ciudadanos más pobres y con los que tienen los peores salarios. Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular, Miguel Ángel Valverde, aseguraba que seguirán trabajando para ofrecer alternativas a los ciudadanos. La gente está muy preocupada, la gente en la calle nos lo dice, nos lo traslada, nos lo comunica, y nosotros estamos aquí para seguir trabajando por la gente, para ofrecerles alternativas, para ofrecerle esperanza, para ofrecerle un futuro. Y lo hemos hecho también en el mes de agosto. Aquí habéis estado viendo cómo el presidente regional pues ha estado en muchas ocasiones en nuestra provincia, como he dicho, visitando municipios, visitando colectivos, visitando empresas, escuchando a la gente, mientras otros, como he dicho, pues estaban de vacaciones. En definitiva, este es el comienzo de algo bueno que tiene que venir para todos los castellano-manchegos, que es un cambio en el gobierno regional, algo bueno para todos los españoles, que va a ser un cambio también en el gobierno de España. Y desde Ciudad Real, desde el Partido Popular de Ciudad Real, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho para estar preparados. Lo estamos haciendo en cada pueblo, con la celebración de congresos, con la renovación de juntas locales, con la elección de candidatos y candidatas a esas próximas elecciones municipales. El diputado regional del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Camacho, ha apuntado que las palabras del presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, destapan su debilidad en el partido, y ha afirmado que Núñez sabe que ni Feijóo le apoya ni los ciudadanos van a darle la confianza en las urnas. En resumen, el mismo Paco Núñez es el que dice que Feijóo lo apoya, porque Feijóo no lo ha dicho verbalmente, Feijóo ha hecho todo lo contrario, ha puesto en cuestión el liderazgo de Paco Núñez en Castilla-La Mancha. Y él mismo habla de que va a gobernar con Vox porque sabe que nadie confía en él para ganar unas elecciones en Castilla-La Mancha. Núñez no tiene apoyo ni dentro de su partido ni fuera, y sabe que ni Feijóo le apoya ni que los ciudadanos van a darle la confianza en las urnas. Por otra parte, Camacho ha criticado la única propuesta de Núñez. Su única propuesta es crear un comité de seguimiento de crisis, con el que pretende, en realidad, seguir haciendo lo mismo que lleva haciendo en estos últimos dos años: aprovecharse de los problemas de la gente para seguir haciendo daño al gobierno regional y para no aportar ninguna solución. La realidad es que llegó la pandemia y la utilizó para hacer daño. Llegó la Dana y las Filomenas y la utilizó para hacer daño. Llegó la guerra de Ucrania y Paco Núñez siguió utilizando esta guerra para hacer daño al gobierno. Ahora llega una crisis energética en Europa y la sigue utilizando para hacer daño. Y eso es lo único que sabe hacer Paco Núñez en política regional: hacer daño al gobierno regional sin aportar soluciones, sin aportar alternativas, y por tanto solo intenta suplir su debilidad, suplir su falta de altura política, intentando crispar, intentando generar ruido, intentando confundir a la gente e inventando bulos. Finalmente, el portavoz de Bienestar Social del Grupo Socialista ha valorado el último informe de estadística de gasto sanitario público elaborado por el Ministerio de Sanidad. Hoy, en Castilla-La Mancha, se destinan 3,5 millones de euros más al día en sanidad que con el gobierno de Cospedal. Hoy, en Castilla-La Mancha, en vez de despedir profesionales sanitarios, que es lo que hacía el Partido Popular, lo que hacemos es contratarlos. Y, en consecuencia, hoy hay 11.000 profesionales sanitarios más que en el año 2015. Y esta apuesta por la sanidad pública también tiene un impacto directo, importante, en las infraestructuras sanitarias. Por ello, a día de hoy, en Castilla-La Mancha, somos la región que más obras sanitarias de toda España tiene. Y además, tenemos un plan de renovación tecnológica para instalar maquinaria de primer nivel en todos los centros hospitalarios de la región. Todo lo contrario, si recuerdan, que el modelo sanitario de Cospedal y del Partido Popular, que consistía en privatizar hospitales, incluido el de Almansa, mientras Paco Núñez lo aplaudía, cerrar consultorios médicos o paralizar obras de centros hospitalarios. La responsable de Educación, Rosana Rodríguez, ha valorado, tras una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la normalidad como característica principal del comienzo del curso. Asimismo, ha reconocido el trabajo del profesorado para llegar a esta óptima situación.
Esta mañana hemos tenido un encuentro, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y yo, para hablar de temas relacionados con el principio del curso. Un principio de curso que vuelve a la normalidad en las aulas y que se aborda con elementos de gran fortaleza y, por supuesto, con nuevos retos. Retos decisivos en el ámbito de la digitalización, que conformarán la formación del profesorado y la incorporación de nuevas herramientas digitales en las aulas, pero también a esto hay que sumarle la formación profesional, con nuevos ciclos de formación profesional y temas relacionados con inclusión educativa y, por supuesto, aquellos que tienen que ver con la incorporación de la nueva ley de educación para los cursos impares, que habrá de convivir con esa otra ley ya saliente de los cursos en los cursos pares. Además, la consejera Rosana Rodríguez ha destacado la inclusión educativa en la que trabaja de forma intensa el Ejecutivo Regional. 195 millones de euros se dedicaron a ello en el curso anterior y se va a seguir reforzando y mejorando gracias al nuevo decreto de orientación que se pondrá en marcha en septiembre. La Diputación renueva su compromiso con el Consejo Regulador. El 74% de las familias reutilizará material escolar el próximo curso. Se recuperan las pernoctaciones en Castilla-La Mancha. Como todas las semanas, conocemos la pregunta que les lanzamos en IMAS Televisión. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Pueden enviar sus respuestas a preguntas@imastv.es. La Diputación de Ciudad Real, presidida por José Manuel Caballero, ha dotado un año más de continuidad a las políticas de apoyo a las entidades de la provincia que operan en el ámbito de la promoción económica, como es el caso de la Asociación Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. En esta ocasión, la institución provincial aporta a la asociación, mediante la concesión de una ayuda nominativa, un total de 23.000 euros al citado Consejo, en respuesta a la petición que ha dirigido a Caballero su presidente, Carlos David Bonilla Merchante. La subvención será destinada a sufragar actividades que tienen que ver con la promoción del vino, que constituye uno de los sectores socioeconómicos más representativos de la economía provincial. En este sentido, merece mención el acto de entrega de premios jóvenes 2022 y la presentación de bodegas que se lleva a cabo en Madrid. Tendrá lugar en el Estadio Wanda Metropolitano durante los próximos días 21 y 22 de noviembre. Los galardones se entregarán el día 21 y la presentación tendrá lugar a lo largo de las dos jornadas reseñadas. Caballero considera que es necesario apoyar económicamente a entidades como el Consejo Regulador, porque promociona el vino, un producto que aporta un incuestionable valor añadido a la provincia, y ha añadido que las cifras sobre exportaciones que se vienen dando a conocer así lo certifican. Por otra parte, ha resaltado la relevancia que tienen apoyar al vino desde la Diputación de Ciudad Real con este tipo de acciones y otras de gran calado, como es la Feria Nacional del Vino FENAVIN, un excepcional escaparate internacional cuya duodécima edición ya prepara la institución provincial para los días 9, 10 y 11 de mayo de 2023. En un contexto de subida de precios e inflación, a las familias castellanos manchegas les toca ahora enfrentarse a la vuelta al cole y a uno de los mayores desembolsos económicos del año. Y es que, en base a una encuesta realizada por una plataforma de clases particulares online, el 97% de los castellanos manchegos cree que tanto ahora como en los próximos meses el aumento de precios hará que este curso escolar sea más caro que los anteriores. Los encuestados aseguran que este año el gasto por hijo ascenderá a los 357 euros de media frente a los 256 euros del curso anterior, lo que supone un incremento de casi un 40%. Gran parte de este gasto viene reflejado por la compra de libros y material escolar, uniformes y actividades extraescolares. Por otro lado, un 48% de los castellanos manchegos destina entre un 11% y un 30% de su salario a los gastos vinculados con la vuelta al cole y consideran que el uso de herramientas digitales puede ayudar a minimizar ese gasto. El 44% opina que, por ejemplo, los libros electrónicos o las clases particulares online podrían ayudarles a ahorrar entre un 11% y un 30%.
en un estudio realizado por la OCU, refleja que las familias españolas gastan una media de 1.890 euros en la vuelta al cole. Con los antecedentes económicos presentados a lo largo de este año, cada vez son más familias las que recurren a los productos de segunda mano para hacer este desembolso un poco más asequible. Es por ello que para este curso 2022 y 2023, el 74% de las familias reutilizará el material escolar de otros años para ahorrar y 2 de cada 3 pretende gastar menos en la vuelta al cole, por lo que la demanda de libros escolares de segunda mano ha aumentado un 67%. Castilla-La Mancha ha registrado un mes de julio de récord en el sector hotelero de la región, tanto en la llegada de viajeros, con más de 204.000 alojados en hoteles castellano-manchegos el pasado mes, como en volumen de pernoctaciones, superando las 350.000 noches de hotel contratadas en Castilla-La Mancha. Estos registros, como ha destacado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, han permitido que la región supere los 2 millones de pernoctaciones hoteleras en los 7 primeros meses del año y que Castilla-La Mancha se sitúe como el primer destino de interior en recuperación de la actividad hotelera entre enero y julio con respecto a los datos de 2019. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de julio los hoteles de la región registraron un total de 204.041 viajeros alojados, lo que supone un 17,6% más que en el mismo mes del año anterior y el récord absoluto de visitantes alojados en los hoteles de Castilla-La Mancha en un mes de julio desde el inicio de la serie histórica. En el caso de las pernoctaciones, el número se eleva hasta las 350.256, el registro más alto de la serie histórica de coyuntura hotelera en la región para un mes de julio, siendo un 19,5% más que en el mismo mes del año anterior. Los registros de récord en el mes de julio han apuntalado la recuperación del sector hotelero en la región en lo que va de año. Así, entre enero y julio, los hoteles de Castilla-La Mancha han registrado 1.196.102 viajeros alojados, lo que supone un incremento del 86% con respecto al mismo periodo del año 2021. Y ha superado los 2 millones de pernoctaciones registradas, llegando a 2.086.000 noches de hotel en los 7 primeros meses del año. Tras la actuación conjunta de la Policía Local, de la Policía Nacional y la Guardia Civil llevada a cabo en Ciudad Real, fue detenido un conocido delincuente de la localidad tras provocar un accidente e intentar huir de la zona. El sujeto ya se encuentra en prisión. El ahora encarcelado provocó un accidente con varios heridos leves, tras lo cual intentó huir del lugar de los hechos. El detenido protagonizó una huida de película colisionando con varios vehículos que circulaban en esos momentos por la ronda de Morería. Los aficionados y aficionadas a la fotografía tienen durante los días 27 y 28 de agosto una cita con el 28 Maratón Fotográfico organizado por la Asociación Cultural Torre Prieta y patrocinado por el Ayuntamiento de Bolaños. Esta actividad, junto con el Certamen Nacional Literario y el de Pintura, son los pilares que sustenta desde el consistorio lo que se denomina Cultura con B de Bolaños. Las inscripciones para este maratón se pueden realizar a través del correo electrónico actorreprieta@gmail.com. El Servicio contra Incendios y Salvamentos de Ciudad Real recibió los 4 primeros vehículos de jefatura que forman parte de la nueva flota de automotores con imagen renovada que el consistorio adquirió como parte de su apuesta por la modernización de este servicio a la ciudadanía y por la mejora de las condiciones laborales del personal de los 9 parques de bomberos de la provincia. A ellos se le sumarán a partir de octubre 6 bombas rurales pesadas, 2 bombas nodrizas pesadas, 2 autoescaleras automáticas y una bomba urbana pesada que en conjunto superan los 5 millones de euros de inversión por parte del CESIS. Atardecer en Tomelloso es la imagen elegida como foto del día. Si desean, pueden enviar sus fotos al correo que aparece en pantalla, fotos@imastv.es.
Ya saben ustedes que en IMAX Televisión pueden disfrutar del mejor entretenimiento. Hoy jueves, a las 21 horas, Autopista al Cielo. A las 22 horas, Cine y Más, sin cortes comerciales. Esta noche les traemos Infierno en las Nubes. Y para finalizar la velada, Tony Rovira y tú. Y Tony Rovira. Esto es todo por hoy. Nosotros les dejamos con el tiempo. Hasta mañana, que volveremos con más actualidad informativa. Feliz noche. 30 horas con el espectáculo. Repsol te ofrece el tiempo. Te ha ofrecido el tiempo.